se me oye. Buenas, ahora sí se me oye, ¿verdad? Perdonad, es que no se me cargaba el avatar y he tenido unos cuantos problemillas y he estado muteando y haciendo cositas. Muy buenas a todos, estamos con Timorato Cerril, capítulo 7. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. A ver, pues eso, seguimos con nuestro amigo Timorato Cerril. Sigue investigando casas encantadas, sigue teniéndole miedo a los fantasmas. Pero eso sí, amigos hace muchísimos amigos, por un puñado de amigos. Mira, ya me llama Alejandro Lucena, hablando de amigos que tienen. Muy buenas a Simbo, muy buenas a Alice, que no les he saludado personalmente, pero ahí estaban desde el principio del stream. Mira, adivina qué, mi cita con Juana Martínez fue fenomenal. ¡Enhorabuena! Aquí estamos, como siempre, le llaman para contarle las citas que tienen. Sí, yo me he perdido un poco también ahí. Mira, tiene hambre. Yo creo que ya se despierta, ¿no? Yo creo que ya le podemos despertar. Las 12 es buena hora para levantarse, ¿eh? ¿Quién pudiese dormir tantas horas? Cogemos un poquito de sobras de la nevera. Está incómodo porque tiene hambre. O sea que Simbo dice que el día 18 sortean 3 packs de paranormal. Pero habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que inscribirse en algún lado. Bueno. Bueno, vamos a ir viendo qué hacemos hoy. Tenemos que trabajar para ganar un poquito de dinero, que luego vienen las facturas. Ver, usar y darse una ducha. Ah, vale. En Twitter, en la cuenta oficial de los Sims. Mira, ya viene aquí Cooper. Ofrecerle una rosa, ¿no? Y Cooper, a Cooper no, invitar a entrar. Cooper no le gusta mucho el coqueteo, ¿eh? Con Cooper, fíjate, mi mejor amigo es Cooper. ¿Quién lo diría? Que el mejor amigo de Timorato fuese Cooper. A ver, Ángel Fernández me llama. ¿Qué quieres? ¿Una cita también? Estaba pensando conocer mejor a Sota Yokoyama. ¿Crees que debería quedar con él? Pues claro que sí. Ya se me ha roto esto. Me caché en la mar. Es que no me dejan disfrutar de la vida, ¿eh? Mira que he conseguido pasarme las casas y finalizar las investigaciones. Pero el rendimiento no me sube. No sé si tendría que hacer una investigación experta. No sé si me la pasaría. Primero vamos a seguir con el intermedio, porque no me fío mucho de la investigación experta. Vale. Empieza hoy a las 9:30. La investigación paranormal. Veamos dónde nos toca. No te vayas, Cooper, que ahora nos vamos tú y yo por ahí de fiesta. Y digo yo, Cooper, ¿tú no eras científico? ¿Cuándo trabajas, tío? No trabajas nunca. Mira, es otoño y se ve que ya tengo las hojas en... Tengo el jardín con las hojas que se están cayendo. Hojas de otoño. Queda bonito el paisaje de otoño, ¿verdad? Voy a mirarlo desde lejos. Pero sí, queda bonito. Esta cueva no puede entrar. Deberé ser... Lo mismo tengo que ser vampiro. Para entrar ahí. Tenemos la diversión. ¿Todos tus personajes comparten partida? Sí. Personaje que creo, personaje que meto en este mundo.
se va creando un mundo con todos los personajes. Luego los dejo a su libre albedrío y ya vamos viendo qué pasa. Y seguramente haré alguna partida, vámonos de... Haré alguna partida, pues repetiré partida con alguno de ellos para hacer algo. Por ejemplo, con el chef, con Dark, quiero hacer las 4 estrellas en su restaurante. Entonces ahí tengo que jugar con él. Bueno, nos vamos a La Bolera, que es el sitio de ocio más popular de Sin City. Vamos con nuestro amigo Cooper, que para eso ha entrado en casa. Man, me gusta que compartan partida porque te los vas encontrando por ahí. Y como al final, a base de jugar tanto tiempo con ellos, vas sabiéndoles, vas conociendo bien a los personajes. Cuando les encuentras por ahí, te extraña las reacciones que puedan llegar a tener. Me gusta, me resulta divertido. Ay, que se me había quedado ahí lagazo. Lagazo. Vamos a escuchar música. Música de los Sims. Cambiar emisora, melodías extrañas. ¿Dónde estás? Este es el solar que me recuerda al Sim 2. Qué curioso. Yo no lo... No me recuerda... No sé, es que no me recuerda nada el Sim 2. Es que casi no tengo recuerdo del Sim 2. Creo que se me ha borrado de mi cabeza. Y mira que me gustaba más el Sim 2 que el Sim 3. Era cambiar a melodías extrañas. Ahí está. Y ahora música retro. Vamos a ver dónde está la música retro. Ah, principalmente por los colores vistosos. Vale, porque hay muchos colores, ¿no? Le he puesto demasiados colores. Bueno, yo creo que está bien. Me gusta que sea así, cantoso. Vale, música retro también. Escuchada, más cositas que tengo que hacer. Bueno, subir un nivel de reparación. Bueno, aquí viene Cooper. ¿Qué necesitas, Cooper? ¿Me vas a cambiar de música? ¿Le hemos subido la diversión? Pues voy a cantar con Cooper. Cooper, ¿te animas a cantar una canción? Una de pop. Venga, Cooper. Vaya, ya... Vale, qué susto digo. Ya van a cantar. Camarero, ¿molestas? Vamos a cantar Cooper y yo. Sí, yo suelo hacerlo con colores neutros porque me resulta más fácil de combinar. Pero bueno, me animé a hacer así colores vistosos y no ha quedado mal. ¡Hoy va Cooper! Oye, Cooper está cantando bien, ¿eh? ¡Olé! Muy bien, me ha gustado. Me ha gustado. Muy bien. Eso ha estado bien, ¿eh? Tengo... Espérate, ahora que me acuerdo. Espera, pausa. Necesito objetos hechos a mano. ¿Por qué tengo un muñeco articulado? Me lo he robado. Lo he robado en alguna casa. Cuando voy a las investigaciones paranormales, creo que robo cosas. Par de manos de arcillas ornamentales. ¿Tú crees que esto... Esto creo que me lo dan a mí, ¿no? Para decorar mi casa. Bueno, voy a tener que ir a hacer alguna figurita de madera
porque me resulta más fácil regalarle cosas a los fantasmas cuando estoy de investigación, regalar cosas hechas a mano. Cooper, si quieres te vienes, no hace falta que vengas, te dejo aquí en la bolera. Voy yo solo porque si no me entretienes y tengo que hacer cositas. Que tengo que trabajar y tengo que ganar dinero, que luego me vienen las facturas de casa. Y te puedo asegurar que no es nada barato, ¿eh? Es que lo de trabajar de autónomo es complicado, ¿eh? Complicado. Vale, ya estamos aquí en nuestra galería de arte favorita. ¿Dónde está la mesa? Aquí está la mesa. Descartar obra. Venga, Timmy. Vamos a ello. Por lo menos que le dé tiempo a hacer una antes de las 9:30 que empiezo a trabajar. Por lo menos una. Pintar también podría pintar un cuadro, ¿no? Si pinto un cuadro también se lo puedo regalar a los fantasmas como obsequio. No estaría mal. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Fabricar escultura de un dragón, mismamente. No, tampoco voy a elegirlo. No va a ser para mí. Esto es conocer a alguien nuevo. Bueno, pues dependiendo de en qué casa investiguemos, lo mismo conocemos a alguien nuevo. O si hay alguien nuevo por aquí, pues que suba aquí, que me lo diga. Tiene más peligro este con el machete. ¿Qué es ese último deseo? ¿Este te refieres? Esto es los miedos que tiene. Sentirse seguro de noche. Como tiene miedo a la oscuridad, te salen aquí los miedos. Y si cumplo esto, que es el miedo, Timorato está hasta el gorro de que la posibilidad de encontrarse monstruos le impida salir por la noche. Nada podrá impedir que disfrute al máximo su vida nocturna. Consigue que tu sim se sienta seguro mientras está en la oscuridad. Si consigo esto, me dan 100 de recompensa. Es una luna. Cuarto menguante o cuarto creciente o... Vale, ya hemos hecho la figurita de dragón. Bien, ya lo tengo. Ya tengo la figurita de dragón. Ahora puedo pintar un cuadro. Descartar cuadro. Voy a intentar pintar un cuadro que me lo voy a llevar también. Ah, fue por eso, porque lo pusieron el de institutos. Con el pack de instituto y lo pusieron en el juego base. Yo sé que hubo la actualización. Que. Uff, qué cuadro pequeño. Con la actualización se actualizaron los miedos, pero no sabía que era porque lo iban a poner con el pack de institutos. Necesidades. Yo creo que voy a cubrir las necesidades. Voy a llegar sin hambre y sin nada de eso. A lo mejor lo conseguimos. No sé si pasar por el baño antes, porque siempre me la lía. Pues se puede hacer caquita de pánico. Es un miedoso, Timorato. Timorato es un miedoso. Charlar con Rosario. Rosario es nueva en la ciudad. Que venga aquí, que me salude. Que cumple un deseo. No sé dónde está Rosario. Pues que venga. Yo estoy aquí pintando tranquilamente. Si quiere charlar conmigo, que venga. Tenso, no le gusta pintar. Odio la pintura. Es verdad que le puse que odiaba la pintura. ¿Seré bobo? Para mí. Qué tonto soy, es verdad que no me acordaba que le puse que odiaba la pintura. Ah, vale, vale, que lo pusieron al mismo tiempo que último pack.
Anda, que vienes aquí a la galería de arte, pero ¿quién te crees que eres, Oscar? Uy, esta tiene cara de mala, ¿eh? Rosario Crespo tiene cara de malvada. Vale, deseo cumplido. Sí, sí, qué pinta lleva, ¿verdad, Oscar? ¿Qué pintas que me lleva? No sé dónde se piensa que está en una galería de arte cualquiera. El baño estaba abajo, voy a ver si voy al baño antes de irme. En una hora empieza mi investigación paranormal. Uf. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, no sé lo que me va a pasar. Porque hay veces que se me da muy bien y veces que se me da extremadamente mal. Pero si te he dicho que vayas al baño, amigo. ¿Qué tío? Pues vete a este. ¿Cuál es el de hombres, este? Vale, es que elegí el baño de mujeres. Con sombrero de copa lleva Oscar, sí. Lo que voy a hacer quizás sea cambiar los del restaurante Bolera. A lo mejor a los camareros le cambio de uniforme. Y les pongo un traje brillante que he visto ahí en el inventario. Que es así como con brillantina. Porque así hacen juego con el colorido. Les he puesto de patinado. No, les he puesto disfrazados. Pero creo que me gusta más ese, porque a los metros les he puesto con disfraz de patinadora. De patinaje sobre hielo. Bueno, pues ya hemos hecho pis y todo, ya podemos ir tranquilamente a trabajar. Nos han sobrado 10 minutos y tenemos un cuadro y una escultura de dragón hecha de madera. Mira. Gilgolat está por aquí. Se ha venido Gilgolat a la sala de arte. Venga, a ver en qué solar nos encontramos. Empieza el miedo. ¡Uy! Hablar de Strangerville. No, no voy a hablar de Strangerville todavía. No. No sucede. Retirar zarcillo. O sea, me han mandado a Strangerville a desencantar una casa. Ya puedes dejar de saludarla. Que si no, no trabajas. Que se te va. ¡Uy! ¡Que era el día de las bromas! Se me ha pasado totalmente el día de las bromas. Bueno, no pasa nada. Vamos a lo que vamos. Vale, primero lo de fuera. Primero quitamos lo de fuera, porque los fantasmas están dentro. Vale, vamos a llamar a la puerta. Aunque la dueña está ahí, pero bueno, vamos a ser educados. ¡Uy, va! ¿Qué de muñecas hay aquí? Está lleno de muñecas. ¿Llegaré a esta muñeca? No me bien. A ver, primero quito todo lo que vea. Bueno, ya hay un fantasma aquí. Voy a ver si le puedo convencer. Venga, dame un like, fantasmita. Voy a pedirte educadamente que te marches. Dame un like. Si estás de acuerdo, dame un like. Voy a poner unos cirios por aquí para cuando me dé miedo acercarme a ellos. Ya le estoy cogiendo el truco a esto, ¿eh? Soy un investigador paranormal de élite, casi. Soy todo un profesional. Dame un like, fantasma. Como se cabree, la liamos, ¿eh? Dislike. Pues espérate, te doy un regalo. Los fantasmas con el pack que ha dicho Simbo antes. Que sortean tres en el día 18. ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? Para mí. Absorben fragmento de alma. Pues me lo absorbo. No, no, no te asustes. Ya se está asustando, ya se está asustando, Timmy. El pack. ¿Cuál era? Paranormal, ¿no?
El pack paranormal. Voy a absorber fragmento de alma, a ver qué me hace. Me suele dar... Son espectros. Vale. Ven por aquí, no tengas miedo. Ah, que he hecho un círculo, no me he dado ni cuenta. Realizar ceremonia. A ver si me dejan realizar la ceremonia, ahora que no hay nadie aquí. ¡Hay más muñecas! Uf. Pues hay varios espectros de diferentes colores. Los azules son intermedios, los rojos son los más... Son los peores, los más conflictivos. Y los verdes son bastante simpatiquitos. Son muy majos. Venga, tengo que terminar. No, no, déjame, fantasma, no me asustes. Ya viene a tocar las narices. ¿Iros de aquí, fantasmas? Esos gritos los pongo yo, ¿no? ¿Estos? ¡No! ¡Mierder! Me ha fastidiado la ceremonia. Voy a ver si puedo quitar la muñeca. Retirar. Corre, corre, antes de que te... Mierda, ya tiene miedo. Ya la hemos aterrado. Ahora tengo que gritar a alguien. Temeas, ¿eh? Voy a presentarme para poder gritarle. Ah, pero puedo gritar a esta. Espera. Gritar. Yo creo en ti, puedes hacerlo. Tiene de fondo, tiene como ruidos como las películas de Freddy. Mira, esta sigue haciendo abdominales, le da igual. Le da igual que tenga miedo, no le importa en absoluto. A ver si puedo quitar las muñecas. Retirar, bien. Bueno. Mira cómo corre. Que eres muy torpe, que te vas a caer. Ese es militar, sí, ya lo veo que es militar. Oh, Daniel, ¿qué te pasa? Estás triste. Vamos a ver si este fantasma me da un like. Este espectro. Pedirle que se vaya. Se lo voy a pedir educadamente. Solo me queda esto para pasarme la casa encantada, ¿eh? Oh. Pues no hablemos de cosas tristes y menos de guerras. Venga, conseguido, me ha dado un like. Bien, ha sido rápido, ¿eh? Igual que otras veces me cuesta, esta vez no me ha costado nada. Y vamos a ver si vemos a Guidry en casa, ya que estamos. Vamos a ver a Guidry. Guidry, vengo a casa, ¿estás aquí? Que es tarde, ¿no? Son la 1 de la mañana, Guidry no creo que esté. Mira, una muñeca. Mi casa también está encantada. Oh, mi casa también está encantada, no puede ser. ¿Está por aquí Temperance? ¿Que me está fastidiando? Oye, pues voy a invocar a Bonihilda antes de nada. Invocar a Bonihilda porque todavía tengo energía. Ay, tengo hambre. Pues invoco a Bonihilda a ver si meter una galleta y si no como algo de la nevera. Perdonad si no contesto los comentarios del chat. Sí, de una patada desaparecen las muñecas, efectivamente, Alice. Te aparecen porque normalmente viene un fantasma, porque como mi casa está encantada, viene la casa donde le han mandado vivir a Timmy, porque recibió una carta diciendo que tenía que vivir en esta casa porque su abuela Rigoberta su tía abuela Rigoberta se la había dejado en herencia, pero él no conoce ninguna tía abuela Rigoberta y vino a curiosear.
y vino aquí a curiosear y se ha dado cuenta que la casa está encantada. Ahí está Bonegilda. Se dio cuenta que la casa está encantada y sigue investigando. Porque aquí descubrió primero a Bonegilda, luego a Gidri, que Gidri no ha aparecido hoy. Y luego a Temperance. Ah, ¿ya tienes sueño? ¿Te vas a dormir? Espérate, espérate, cena antes. Yo creo que si dejo aquí a Bonegilda mientras... mientras duermo, quizá no tenga... me dejen dormir los fantasmas. Porque otra cosa igual, no me dejan dormir bien por la noche. Como está la casa encantada, me despiertan y como Timorato es un miedoso, enseguida empieza a temblar. Bueno, Gila, ¿qué me has traído hoy de regalo? Galletas, pizza, pócimas... Eso, friega. Eso es, menos mal que friega, Bone. Bone Hilda es súper maja. Me cae muy bien. Bueno, vamos a ver que limpie un poquito y se va a dormir. La verdad es que el día de hoy ha sido un éxito, ¿eh? El día de hoy de investigación ha sido un éxito. Vamos a ver que no me suben demasiado, le cuesta mucho subir, pero la verdad es que ha sido todo un éxito. Mañana podemos hacer otra investigación. Lo mismo, mañana lo ponemos en difícil. Voy a hacer alguna escultura más y lo ponemos en difícil. Investigamos en difícil, ¿vale? ¿No la jugamos? No la hemos jugado, ¿eh? Mañana vamos a lo complicado. Y pasado la FrikiCon. ¡Ay, que se me olvidó! ¡Ay! Bueno, pues ya cuando terminemos la misión de mañana, tenemos que hacer una fiesta de disfraces. Se me olvidó, se me olvidó. El último día lo hablamos, pero la verdad es que se me ha olvidado que hoy era la fiesta de disfraces. Así que nada, hacemos esta investigación paranormal. Ya se ha despertado, pesadilla. ¿Ves? Ha sonado una muñeca por ahí. ¿No me habrán colocado ninguna muñeca? Bone, que no entre nadie, que eres la vigilante, eres la guardiana. La guardiana entre las puertas del más allá. ¡Oh! ¡Espera! ¡Ahí está! Temperance. Sabía yo que Temperance vendría. Pero fíjate, como tengo aquí el ídolo... voy a tratar de tranquilizar a Temperance. Quería que apareciese Temperance también, ¿eh? Está muy enfadada. Quiero hacerme amigo de Temperance, porque es un fantasma malo. Creo que se va. ¿Se marcha Temperance? Quería hablar con Temperance. Temperance, no te vayas. Quería hacerme tu amigo. Quiero saber cosas sobre ti. Pues se marcha enfadada. Se ha ido. Bueno, Temperance. Tengas un buen día. Pues seguimos durmiendo. Vamos a seguir durmiendo en nuestra camita. Dormir. Tengo que dormir. Recuperar... sin chao pescado. Tengo que recuperar todo el sueño que pueda porque la investigación que tengo mañana es difícil. No la hemos puesto en difícil. Así que vamos a dormir todo lo que podamos. Las 6 de la mañana no me debería despertar ningún fantasma. ¿Cómo funciona el ídolo, eh? Es poner un ídolo aquí. No tengas miedo, Simbo. Aquí está el mejor investigador paranormal. No va a pasar absolutamente nada. Le sube muy, muy lentamente el sueño, ¿eh? La energía. Ay, tengo que escribir libros también. Tengo que hacer demasiadas cosas.
Y lo malo es que no le quiero que, no quiero que gaste energía. Pero lo malo es que también está engordando. ¿Pero por qué enciendes la chimenea? Con lo torpe que eres, vas a salir ardiendo. Mira lo que me han dejado. Vamos a guardarlo. Me han dejado lo del reino de las sombras. Bueno, ya están las facturas, si te digo yo. Requiere una flor de muerte. Bueno, vamos a ir encadenando acciones. Pagar facturas. Lo que gano en 3 días, me lo gasto en una semana. Es muy caro este local. Vaya herencia que me ha dejado Rigoberta. De verdad te digo, menuda herencia que me ha dejado Rigoberta. Como la vida misma, sí, tal cual. Con lo que me cuesta ganar dinero, siendo autónomo. Vamos a ver si conseguimos el difícil, que son 3.000, que es lo que pago por el solar. Aquí Timmy hace vida nocturna, ¿eh? Mira qué guapo va con el sombrero molón. Este es el sombrero de Gidri. Eso es que hace un pelín de frío. Se ha puesto aquí su ropa. ¡Que te caes a la fuente! ¿Asustado por qué? Si no es de noche. Miedo a la oscuridad, pero ¿es de noche acaso? Si es la 1 de la tarde. Qué personaje, ¿eh? Mira, ya se han caído las hojas de los árboles. Qué personaje el Timmy. Vamos a comer un poquito y a hacer alguna escultura más, ¿vale? Nos vamos ahí al museo a hacer alguna escultura más. Venga, come sin miedo, que no te va a pasar nada. No hay nadie. Timmy, no hay nadie, puedes comer. Come tranquilo. La diversión le ha bajado un montón, ¿eh? ¿Ya has comido? Bien. No sé si me dará tiempo, aparte de hacer alguna escultura, no sé si me dará tiempo a que se divierta con algo. Galería. Esto es por no comprarme yo una mesa de carpintero que no me cabe en ningún sitio. ¿Se puede morir del susto? Pues no lo sé, ahora que lo dices. No tengo ni idea si se puede morir del susto. Sé que de vacilón y de risa, o sea, de risa se puede morir. Pero del susto no lo sé. No hables tanto con la gente. Eso es. Esta es la que va en bragas por todos lados. Esta mujer va en bragas siempre. Da igual qué época del año sea, siempre va en bragas. Madre mía. No sé por qué está asustado. Como empecemos así, asustado, la vamos a tener. Como empecemos asustada, verás tú. No quiero empezar el trabajo, la investigación paranormal, no la quiero empezar asustado, ¿eh? No puede ser. Yo, como no me fío mucho de los fantasmas rojos, porque son bastante agresivos, quiero hacerle regalitos. A lo mejor no, ni siquiera les gustan estos regalos, pero yo me la juego. Vale, un nivel de adquirido, recompensa obtenida. ¿Qué vienes a entretenerme? No me entretengas demasiado, que luego si no, no trabajo, que me lo conozco yo. Que Timmy se entretiene con una mosca. Eso es, gracias. ¿Qué te gusta como trabajo, eh? Increíble.
Increíble qué agilidad tengo con el machete. Ángel Fernández, cuéntame. Coño, qué susto, Simbo, por Dios. Que no estoy investigando todavía. Me alegra que me recomendases pasar el tiempo con Sota Yokoyama. Pasé un rato muy ameno. Muchas de nada. Creo que con hacer una escultura me voy a conformar. No sé. Me conformo con una escultura. Que tengo que ir a divertirme. ¿Ves? Se pone a hablar y no trabaja. Deja de charlar. Es que yo también os quiero asustar. No me estoy riendo. Y eso que no me ves la cara. Me doy un respingo. Sensación de satisfacción, bien. Dag. Gana Shuna. Tharb Fenip. Shabini. Estoy súper confundida. ¿Por qué? Bien, ya he hecho esto. Ahora me voy a subir a diversión. Nos privaré de tus reacciones. Ya es que he creado personaje. Depende del sonido. Y sonidos que están en las recompensas. Puedes canjear puntos del canal por sonidos que he puesto especiales para este mes de Halloween. Que hay risas de bruja. Sí, tiene. Buenas, Cuervo, ¿qué tal? Entonces hay sonidos especiales para el mes de Halloween. Y luego hay sonidos del juego. Yo pongo sonidos como esta. Sí, la verdad es que hay sonidos espeluznantes, sobre todo cuando salen las muñecas. Cuando salen las muñecas, yo creo que es el sonido que más miedo me da, realmente. Escuchar melodías extrañas. ¿Qué tenemos que escuchar? Música retro y melodías extrañas. Pues vamos bien, entonces. Así que es eso, tú puedes canjear por puntos del canal, puedes canjear sonidos si quieres. Son sonidos especiales y mira, símbolos canjea y me asusta. Con la risa de la bruja, la verdad es que me pega susto cada vez que lo usa, ¿eh? Música retro, melodías extrañas, vale, pues cambiamos a música retro. Cambiar emisora. Bien. ¿Y quiere hablar con Temperance? Pues no lo sé, tío. No sé si vas a hablar con Temperance, sinceramente. Ya te lo voy diciendo. ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay por aquí? ¿Quién eres tú? ¿Víctor? ¿Tú quién eres? Diego López. Ah, mira, este le conozco. ¿Y tú eres? Aina Benerje. Por aquí tenemos a George Cahill. Este es de Stranger Ville, este. Víctor Ortega. Y Casimiro Núñez. Vale, ya que tenemos la diversión al máximo. No hay nadie más por abajo, ¿no? Perdón, que se me... ¡Ay! Ah, mira, está aquí Ruperta y Godo. Y Oscar García. Vamos a bajar a charlar con ellos. A ver. Mira. ¡Uy! ¿Que no se quiere dar un beso con...? No le quería dar un beso a Godofredo. Que es su marido. Pero sin embargo sí que está coqueteando. Grebix, Habery, Shusha.
Estoy cotilleando, es que me gusta este salseo. Me gusta este salseo. Vamos a saludar. Parecen enemistados, ¿verdad? Con Godofredo sí ha salido enemistado. Porque el día del el festival del romance le estuvo tirando los trastos Timmy a Godofredo. Y Godofredo no le gustó nada. Sí, mira, esta barra roja es de Timmy con Godofredo. Porque en el festival del romance, no sé por qué, les tiraba besitos Timmy a Godofredo y a Godofredo no le gustó nada. De hecho, creo que en el último festival del romance, Timmy perdió amistad con todo el mundo. Iba como un desesperado lanzando besitos por ahí. Sí, con Godofredo no se lleva del todo bien, ¿eh? ¿Esto qué es? Subir el nivel de habilidad de escritura. Vale. Bueno, vamos a dejar estos solitos. Vamos a dejarles solitos. Porque quiero seguir haciendo alguna escultura más. En la galería de arte. Que creo que me va a dar tiempo. A ver si me da tiempo a hacer una escultura más. Para poder llevarla al trabajo. Que los fantasmas rojos me dan bastante miedo. Y a ver si lo recuerdo y hacemos una fiesta. Es que el día de mañana la FrikiCon. Podemos hacer la FrikiCon. Es de... A ver. Vamos a ver, la FrikiCon, ¿qué horario tiene? Terminaba prontito, ¿no? La FrikiCon era de mañana. A ver. Veamos. No, tú no. ¿Tú? No. Tú no, tú. FrikiCon. ¿Ves? Es de 10 a... De 10 a 4, por lo que podemos hacer una fiesta de tarde. Vamos a hacer una fiesta de disfraces, ¿vale? Sin objetivos. Porque no me veo yo... ¿Dónde lo vamos a hacer? ¡Ey! Yo quiero. ¿Por qué no me deja hacerlo? ¡Ah! No me deja hacerlo en el este. ¿Por qué no me deja? Porque necesito un pub. ¡Ay! Es un restaurante. Vale, lo tendría que cambiar. Entonces no puedo. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! No lo puedo hacer en el... ¿Y en los restaurantes qué puedo hacer? A ver. ¿Qué acontecimiento puedo hacer un restaurante? Cena. ¿Una cena puedo hacer en el restaurante? A ver. No, no puedo. En los restaurantes no se puede hacer acontecimientos. Tendría que cambiar el tipo de solar. Bueno, igualmente iba a hacer una fiesta de disfraces. Quizá busquemos un bar bastante... El terciopelo azul no me disgusta. Podemos hacer un terciopelo azul. Me parece que tiene un ambiente que está bastante bien. O aquí. Aquí es en la calle. Es que aquí es demasiado grande. Puff Cosmos. No. En el terciopelo azul. Yo creo que en el terciopelo azul va bien, ¿eh? Aquí, la vamos a hacer en el terciopelo azul. Como a las 4 se termina la FrikiCon, pues la hacemos a las 5. ¿Vale? Anfitrión, soy yo. Y me quejo de no tener dinero, ¿qué te parece? Invitados. Pues de momento, mis mejores amigos. ¿Y a quién más podemos invitar? A ver con quién me llevo mejor de todos estos. ¿Ángel? Bueno, a Godofredo le vamos a invitar. Vamos a invitar a Jill Golat, que también tiene buenos disfraces. Pero a Cooper... ¿No se me ha señalado? ¿Cooper? ¿Alejandro? ¿Cooperta? ¿Cale? Y creo que ya, ¿no? No me deja invitar a más. ¿Corco? Mira, Corco. Te puedo invitar a Corco también. Y creo que con esto vamos bien, ¿eh?
Catering. Y ponemos un catering, no, porque no hay cocina. ¿Y un costelero? Venga, un costelero sí. Vale, ya tenemos fiesta de disfraces para mañana. Genial. Ya tenemos fiesta de disfraces. Me gusta, me gusta. Fabricar escultura. Ahora un caballo. ¿Le gustará los caballos a los fantasmas? Uy, qué de gente hay aquí en la galería. ¿Os vais ya? Dejadme entrar, por favor. Eso. Buenas puertas, ¿eh? Madre mía, estas puertas tienen que pesar una barbaridad. Se levantan con grúa esas puertas. Mira, la señora en bragas se va. Mira qué cuadro. Eso lo podría haber pintado yo. Pues oye, me ha dado un poquito de rabia no poder hacer la fiesta en la bolera. ¿Puedo cambiar el tipo de solar o ya no? Porque ya le he puesto restaurante. Y si lo cambio, no van a poder pedir hamburguesas. Qué difícil se me pone. ¿Este quién es? Ayaka. ¿Dónde está Ayaka? ¿Tiene pintas Ayaka? Viene mucha gente, ¿eh? Debo ser muy popular. Allí donde voy, aparece todo el mundo. La verdad es que Timmy no tiene una facilidad pasmosa de conocer a la gente y de relacionarse. Mira, ya le vienen a conocer. Borja Gómez. Sara Gandhi. Y Kobayashi también viene. Mira, ya se han puesto coquetos. No hables mucho, Timmy. Es que mira que te gusta hablar. Es que no terminan las esculturas si hablas. Yo lo siento mucho. Pero es que te estoy preparando para un buen trabajo. Luego ya mañana en la fiesta te desahogas todo lo que quieras. Hablas con todo el mundo, bailas, bebes, haces lo que quieras. No hay manera, ¿eh? Que el tío se lía a hablar. Bien, lo hemos hecho. Hemos hecho el caballo. En una hora empieza. Empieza la investigación en una hora, chicos. Vale. Vamos a usar el baño. Tengo miedo, ¿eh? Nunca he realizado la investigación en modo difícil este. El complicado. Me voy a estresar un montón, lo estoy viendo. Bueno, vamos a presentarnos a alguien mientras. Mientras quedan las 9:30 y nos vayamos al sitio random sorpresa. A ver qué. Espero que no sea el de los hombres lobo. Espero que no sea el de los hombres lobo, porque el de los hombres lobo. ¿Qué ha pasado con el drama? Como sea el de los hombres lobo. No te pidas una bebida porque vas a gastar el dinero así porque sí, que por cierto, ya me he gastado un mogollón de dinero. Anda metido en dramas. Timmy se mete en todo. Timorato se mete en todo. Venga, investigación. Timorato, vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está, susto.
¡Anda, mira! ¡En casa de los Lápida! ¡Uf! Esto va a ser complicado. Ya sabía yo que el modo difícil algo me guardaba. Por aquí... Mira. Aquí ya tenemos un fantasma. Rojo. Y por aquí... Mira, vamos a ir quitando las cosas de fuera. Los zarcillos. ¿Ya está asustado y acabamos de empezar? ¿De qué está hablando por ser paranoico? Es que encima lo hemos puesto miedoso. Vale, los zarcillos ya los hemos quitado. Ahora llama a la puerta. ¡Hola, Fran! Vale, ya. ¡No te vayas corriendo! ¡No te vayas corriendo! Retirar. Voy a ir colocando los cirios por todos los lados porque me da la sensación de que lo voy a pasar bastante mal. ¿Cirios? ¡Quita! ¡Pobre señor! ¡Le va a dar un infarto! ¡A Homero! Vale, Fran me está viendo sin sonido. Genial. Nos podemos meter con él, que no nos oye. Vamos a ver si nos da tiempo a fregar esto, porque fregarlo tarda un rato. Y hay un fantasma por ahí merodeando. Al fantasma ni le voy a hablar, le voy a regalar algo directamente. Presentar ofrenda, tal cual. ¿Qué le podemos presentar? El caballo, que es excelente. Te voy a regalar un caballo, excelente. No decía nada, Fran, no decía nada. ¿Qué tal el listi, Fran? ¿Todo bien? Venga, bien. Hemos fregado eso. De momento nos está saliendo. A ver, pausa, que se mueve muy rápido. Y ofrenda. El caballo. Quiero ofrecerle el caballo, a ver si te gusta. Verás qué regalito te voy a hacer, fantasma. Espectro. Ánima. Muchos exámenes, es que estás ya en el ISTI. A ver si te gusta. ¡Oh, le ha gustado! Ya te puedes marchar. ¿Qué me regalas? Elixir espectral. Esto me lo bebo. Hay gente gritando por ahí, pero yo paso de ellos, si te das cuenta. A ver, Homero, que estás mayor ya. Te va a dar un infarto. Mira, la niña está aquí viendo estos símbolos y le da miedo. Vamos a fregar los símbolos. Yo me he sentado aquí a beber mi elixir espectral y me ha dado nivel 2 de jardinería. Estupendo, estupendamente. Esto me lo quedo, ¿eh? Eso lo puedo vender. Aquí estaba haciendo caquita. Cassandra, nunca me acuerdo de su nombre. Cassandra estaba haciendo caquita de pánico. Uy, está atontado, lo que me faltaba ya. Por beberme la bebida espectral me he quedado atontado. Uf, lo que le faltaba a Timmy. Miedoso. Torpe. Atontado. Oye, de momento no está siendo demasiado complicado. De momento no va a estar... Estudia para ganar money. ¿Cómo nos gusta el dinero, Frank? ¿Cómo nos gusta el dinero? Estudia para que no te tomen el pelo. ¡Ey! ¿No lo hemos conseguido? Friega. Mierda, no me deja. Hay que gritar a alguien. ¿Dónde está Elvira? Que le tengo que meter un chillido. Uy, ¿está arriba? Aquí, tengo que gritarla. Para... gritar incoherentemente. Madre mía, lo que se me está complicando aquí. Aquí hay demasiadas cosas. Ya se me ha complicado, mira, ya se me ha complicado. ¡Uy, oh, pumba! Ya está. Se me lía. Ah,
A ver, mira, mira qué te ofrezco. ¿Te gusta? Bien, le gusta, menos mal, menos mal. ¿Qué me regalas? Toma, un ídolo para mí. Uf, uf. Elvira, grítame, necesito gritarte. No, 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 no te acuestes. Grita, grítale a Elvira. Ah, aquí hay un fantasma, bueno. Hay muchos tipos de fantasma, ¿eh? ¡Ole! Ya está, la hemos liado. La hemos liado. Pero así no le puedes gritar. Nos está costando, ¿eh? No hay manera, no hay manera. Y tenemos este fantasma aquí. Vamos a... el cuadro, voy a ofrecer el cuadro. Menos mal que tengo un montón de ofrendas para ellos, ¿eh? Toma leche, que es a Elvira. Pobrecita, para abrirse la cabeza. No queremos más fantasmas aquí, ¿eh? ¿No le ha gustado el cuadro? Uf, ¿y el fantasma verde? ¿Te puedo echar, fantasmita? Pero el fantasma verde a lo mejor... Pedirle que se vaya. El fantasma verde es más majo. Lo mismo le puedo pedir que se vaya. ¿Pero qué hace aquí, Homero? ¿Qué haces aquí durmiendo? ¿Pero qué hacéis todos en esta habitación? Están todos colgados en esta familia. Por cierto, mira qué de bebés tienen, ¿eh? Es una familia locos. Tres bebés tienen. Ya tiene sueño. Son las 2 de la mañana. Es hasta las 6:30. Y ya tiene sueño. Oh, oh. No se va este tampoco. Oye, ¿abajo qué hay? Necesito ir a las velas o algo. Porque necesito ponerme bien. ¿Ir hasta aquí? ¿Ir hasta aquí? ¿Qué pasa? No puedo moverme. Voy a presentar ofrenda. No, no me deja hacer nada. Ya ha entrado en pánico. Ha entrado en pánico. Está aterrado. Que se muere del susto, ¿eh? Se me muere del susto. No me deja hacer absolutamente nada. No puedo hacer nada, ¿eh? Se me borran todas las acciones. Me quedo encerrado en esta habitación. Qué complicado me está resultando, ¿eh? Vale, a ver si puedo bajar. Venga, baja. Venga, Timmy, baja. Las 3 de la mañana. Venga, Timmy. Tú puedes. Factor pavor, ponte aquí. Voy a hacer un círculo de espiritismo ahí, a ver si por lo menos me dejan hacerlo. Realizar ceremonia. Ah, no, no, tengo sueño, no voy a poder. No, 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 no voy a poder realizarla, tengo sueño. Uf, lo veo complicado, ¿eh? Este no me lo paso. No me lo paso. ¿Qué ha pasado? Timmy, no te vayas corriendo, por Dios. Aquí hay un fantasma. Ven aquí, Timmy. Vamos a ofrecerlo, presentarle ofrenda. Ay, 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 ay. Es que come va como un loco. No sabe ni qué hacer. Mira. A ver. Despacito, ¿eh? Presentar ofrenda.
Y los lápidas no sé de qué se asustan, si parece la familia Monster. ¿Pero dónde vas, tío? Te he dicho que presentes ofrendas ahí. ¡Ahí va! Leche, tremenda madre mía, la que estamos liando. La que estamos liando, ¿dónde está el baño? Que tienes que hacer caquita de pánico. ¿Hay un baño abajo? Sí. Uf. Ese sonido. Madre mía. Ni caca puedo hacer. Uf, no he hecho caca entera, ¿eh? Tiene tanto miedo que no le ha dado tiempo ni a hacer caca entera. Toma, una ofrenda, vete, porfi. Ah, bien, se va. Otro ídolo para mí. Pero vete, eso es. Uf. ¿Cuánto me queda de miedo? 17 minutos, vale. Entra aquí. Creo que podemos fregar cositas. ¿Cuánto queda de miedo? No me deja. Vente aquí. ¿13 minutos? ¿12? ¿11? ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? Vale, vamos a ir. Voy a pausarlo. Y vamos a ir donde tenga menos... cero minutos, vale. Donde tenga menos cositas para hacer, porque... Ahí dentro parece que como hay demasiadas cosas, vamos aquí fuera. Y con esto a lo mejor no lo pasamos. ¡Ay, no me deja retirarlo! No. No te acuestes. ¡Es que estás tonto! ¡Timmy! Grítale a alguien, si no paro de gritar a la gente. A ver, ¿aquí qué has visto que te ha asustado tanto? Si aquí no hay nada. ¿Qué está pasando? Voy a ver si te puedo gritar ahora. No te duermas. Finaliza dentro de una hora, que no me queda nada, venga. Con lo bien que he empezado. No me dejan de hacer nada. ¡Mierda! Desnuca otra vez. No, voy a perder mis 3.000 de dinero. No te vayas corriendo, ¿no? Madre mía. No lo conseguimos, ¿eh? No lo conseguimos. No lo conseguimos. Cero minutos, pues ya está, ya no tienes pavor. Se ha quedado bug esto. Oh, con lo bien que habíamos empezado. Oh, mierda, nos baja la reputación, ¿eh? Aunque lo lleve fuera, Simbo. Cuando está... Lo tengo que poner en las velas, porque en teoría las velas esas me bajan... Bajan el terror y aún así no le baja el terror. No. Fuera da igual, si tiene miedo, tiene miedo. Y es que le da miedo a la oscuridad también, entonces es un cúmulo de cosas. Le da miedo todo a este hombre. ¿Y ahora qué hago primero? ¿Cómo? ¿Hago pis? ¿Me baño? O sea... No sé qué hacer primero, lo mismo me quedo dormido. (Risa)
Todo al rojo, sí. Estoy hecho polvo, ¿eh? Menos mal que mañana no trabajamos en fiesta de disfraces. Voy a tener que seguir intentando... Tengo que seguir intentando hacer el difícil, que es el que más dinero da. Porque creo que me lo podía haber pasado. O sea, de repente se han vuelto locos y cuando se vuelven así de locos ya es casi imposible controlarlos. Vamos, a mí me cuesta controlarlos cuando están así de locos. Ya es que ni responden a las acciones que les dices que hagan ni responden. Pero hemos empezado bien, ¿eh? Comen el sillón. Eso es. Toda la diversión que le ha bajado, ¿eh? Bueno, vamos a dormir sin ducharnos. Vamos a dormir como unos guarretes. Ya cambiaremos las sábanas. Vale. Y a la cama. Yo no sé si dormir en esta. Lo mismo en esta duermo mejor. Porque he estado durmiendo en la pequeña todo el tiempo. Homero, entre que está mayor y las leches que se pegan, no sé cómo sigue vivo. Y no sé si todos los hijos que tiene son suyos. Ya tengo mis dudas, ¿eh? No, no, sigue durmiendo. A ver, ¿qué te ha asustado ahora? ¿Por qué estás asustado? Ah, por el lugar, que es un poco encantado. Cooper quiere ir a la FrikiCon. Pero es que no, tío, no puedo. No, lo siento, tengo que... Tenemos fiesta después, no te canses mucho en la FrikiCon, que tenemos una fiesta. Venga, ya te puedes despertar. Por lo que queda, tampoco nos vamos a volver locos. Está incómodo porque necesito un baño. No me extraña. Me está dando hasta asco a mí verlo. Tienes que estar apestando humo verde. ¿Dónde estás? Ahí está. Mira cómo va echando humito verde por todos lados. Es que se ha hecho mucha caca ahí, ¿eh? En los fantasmas rojos. Pues el siguiente va a ser igual. Fantasmas rojos. ¡Ey, pero cógetela mientras... Eso. No puedes estar levantando... Pero, que te duches, te he dicho. Madre mía, más asqueroso no puedes estar, ¿eh? Pobrecito, mira la diversión que tiene. Vamos a jugar a los bloques esos en la... En la sala de juegos. Vale, asearse lo conseguimos. Hacerse amigo de Ángel, no tengo ni idea de quién es Ángel. Y escuchar música de terror, lo mismo lo conseguimos también. Vamos a ver fuera si nos han dejado algún regalito. Los fantasmas. No me han dejado nada, ni zarcillos ni nada, menos mal. Bien. Le tengo aquí un montón de cosas. Lo mismo dejo algo de esto por aquí. No puedo. Esto tengo que dejarlo en el suelo. Ah, aquí encima de la mesa. Mira qué bonito. Oye, necesito una casa grande, ¿eh? Para dejar mis cositas. Esto para el inventario. Bueno, nos mudemos a una casa grande. Voy a colocar todo esto. Queda muy bonito, ¿eh? Es como una lámpara, ¿verdad? Está súper chulo. Me ha gustado. Me ha gustado bastante.
Vale, creo que voy a ir directamente a jugar al Block Rock este, al bloque, al Blick Block. Blick Block 50. Y tengo que pagar por jugar a ese Blick Block. Lo siento, no tengo dinero. Soy demasiado pobre. Hola, Parchito. ¿Qué tal, majo? ¿Estás a gusto ahí? Me alegro. Estos son los baños. Mira, están viendo Anatomía de Grey aquí. Nadie juega a las consolas. La idea era que jugasen a las consolas, pero viene la gente a ver la tele. La diversión. No sé si está subiendo la diversión o no. ¿Qué clase de música quieres escuchar? Música de terror. ¿Escuchar? Música retro y cambiamos de emisora. Creo que no te divierte mucho, ¿no? El este. Sí, Parchito. Parchito de ahí no se mueve. Está muy a gusto Parchito ahí. Ey. Ahí está muy a gusto, Parchi. ¿Ahora qué quiere escuchar? Música de terror. Pues cambia emisora. Deja de escuchar esta música. Se me ha quedado la diversión en amarillo, ¿eh? Uy, ¿estas son gente de aquí? Mira, con Homero no me llevo bien. Con el señor mayor no me llevo bien. Pues voy a jugar con Elvira Lápida a la consola, hombre. Elvira Lápida sí es más maja. Hala, fuera de aquí, que voy a jugar con Elvira. Esa tele es mía ahora. Que es para jugar a la consola. Ah, que estoy jugando online. Claro, ya está en su casa jugando a la consola. Y yo en la mía. Y todos están felices. Venga, que nos queda poco para ir a la fiesta. Podemos ir a la FrikiCon mientras, pero es que no se me sube la diversión, ¿por qué no? Elvira, estaba jugando contigo. Vienes todo cabreada, ¿eh, Elvira? ¿Pero por qué estás cabreada? Eso, juega de pie. Ni se sienta, juega de pie. Nunca la había visto este jugar de pie, ¿eh? Que se ve con la tele, no puedo verlo. ¡Uy! ¡Mira el brazo! ¿Dónde lo tiene? ¡Lo tiene bugueado! Ahora. La tele está aquí. Mira, no se juega mirándome a mí. Así no se juega. Elvira, así no se juega. No, no sabes jugar a la consola. No has cogido un mando en la vida, ¿eh? No sé con qué ojo estará mirando, pero... ¿Dónde estaba la FrikiCon? ¿Era? Era aquí la FrikiCon. No sé si me va a dar tiempo a hacer algo en la FrikiCon, pero no entiendo por qué estoy en amarillo. Se me ha quedado en amarillo para siempre. El estado de ánimo. Mira este, qué bien disfrazado está. Elogio, no sé quién eres, te voy a elogiar. ¿Eres? Ángel Fernández. Ah, era hablar con Ángel, una de estas. Hacerse amigo de Ángel. Venga, ya estamos en la FrikiCon. No nos da tiempo a hacer nada antes de la fiesta, ¿verdad? La fiesta era a las 5. Podemos observar el cielo.
Espiar apartamentos, eso me gusta más. Es más divertido. Voy a espiar los apartamentos, a ver qué vemos. A ver, cotilleamos, cotilleamos. El cohete se ha ido, ¿eh? Me lo han quitado. Demasiado sim. Y esto es ser divertido en un lugar abarrotado. Bueno, pues eso podemos hacerlo, ¿no? Ser divertido. Por ejemplo, presentación graciosa. Por ejemplo, presentación graciosa. ¿Este es Mario Bros? Le falta el bigote de Mario. Ay, ya está, ir al acontecimiento. No me da tiempo a ser gracioso. Ir al acontecimiento, tendré que ser gracioso en mi propia fiesta. Venga, que empiece la fiesta. Empieza la fiesta de disfraces. ¿Quién vendrá? ¿Al pub? Es fiesta de disfraces. No sé qué disfraz tendré yo. ¿Esta es mi fiesta? O sea, ¿este es mi disfraz? Ah, empieza a las 5, ¿no? Uy, 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 ambiente coqueto. Ten cuidado, ¿eh? Elena Iglesias. Si vemos que no está bien disfrazado, no lo disfraza. Bueno, yo creo que sí que le elegimos algún disfraz. Vamos a ir siendo graciosos a ver si conseguimos esto. Y esto es... lo de pedir comida, aquí no se come. Se nos ha olvidado coger comida, aquí no se come. Uy, voy a recibir... charlar con Olga. Alguna coquetería me va a hacer. Venga, adelante. Empezamos la fiesta. Vale, voy a disfrazarme. Atuendos, creo que no tengo ningún disfraz, ¿eh? No, no tengo disfraces. Vámonos arriba a ponernos un disfraz. A los baños. ¿El baño dónde estaba arriba? El baño estaba arriba, ¿verdad? Ah, sí, sí, ya me he disfrazado de perrito caliente. Vale, me parece bien. Vamos a pedir alguna bebida. Pedir bebida. Algo fuerte, dame algo fuerte. Que ha empezado la fiesta. No sé quiénes son mis invitados, la verdad. La fiesta la he hecho en el bar y no sé quiénes son mis invitados. Camarero, ¿eres el que he contratado? ¿Dónde están mis invitados? Aquí, aquí están, los disfrazados. Vaya. Porco no tiene disfraz. ¿Kale? ¿Va disfrazado? ¿Y? Gilgolat también va disfrazado. El que no tiene disfraz es Corco. Y este va de preso, mira. La primera vez que veo a Godofredo disfrazado con un disfraz de hombre. Pedir bebida. Hemos dicho que quería algo fuerte y no me lo ha servido. Mira, Cooper. Es Mad Max. Pero Ruperta, vas disfrazada de científico. Vas disfrazado de Cooper. Vale, Ruperta se ha disfrazado de Cooper. ¿Y tu bebida dónde está? Este no para de pedir bebidas, pero no se la toma. Aquí. Beber. ¿A ti te he invitado? Ah, sí. Ángel Fernández es invitado. José Ortega no. Y Rocío Alonso tampoco. Pero Ángel sí. No sé de qué vas disfrazado, Ángel. ¿De policía? Me da la sensación que realmente ese es tu trabajo. De policía. Buenas, Masu.
que va disfrazado. Alejandro, de pizzero. Esto está muy raro. ¿Qué quiere escuchar? Bailar. Pues vamos a bailar. Estoy haciendo una fiesta de disfraces. Mira ahí cómo bailo. Toma, toma. El perrito caliente bailongo. Pero hay mucha gente que ni siquiera se ha disfrazado. Ahora, me gusta dejarles cuando hay fiesta o hay algo de eso. Me gusta dejarles a su libre albedrío. Timorato acaba de hacer algo que no debería, qué bueno. Sí, estos están disfrazados de robot. Caleb, que es el vampiro, y Gilgolad están disfrazados de robot. Porco está hablando, no está disfrazado y está hablando con Elena Iglesias. Yo estoy bailando solo, porque soy así. ¿Esto qué es? Charlar con Alejandro. Vale, se va a charlar con Alejandro directamente. Va directamente aquí a la barra del bar. Y Ruperta está deprimida. Ruperta no está muy contenta, ¿eh? Ruperta, que te he invitado a una fiesta. Ah, vale, esa es la coctelera que he contratado. Un disfraz para Simbo de elfo de sangre. Mira, esta Beatriz está pidiendo bebida. Oye, eso está muy bien lo de la fiesta. Estar aquí está muy bien en la barra. Pero podéis ir a bailar si queréis, mira. Godofredo y Corco están hablando, se están haciendo amigos. Intentas charlar aquí, a ver quién viene conmigo ahí, a charlar, en esa mesa. Voy a contar chistes, porque soy un graciosete. ¿Y quién ha contratado a Guillermo Molina para tocar? Yo no lo he contratado, ¿eh? Godofredo, abrir libreta. Este, pero, vale, Godofredo, claro, pero yo no juego con él. Mira cómo le gusta que cuente chistes. ¿Puedo cantar? ¿Cantar canción? Pop. Soy el showman de la fiesta. Después de contar chistes, voy a cantarles. ¿Esa es la canción que has cantado? Mira cómo me dan dinero. Les he invitado para que me den dinero. Toma, dame dinerito por cantar. Vaya encerrona les he hecho, ¿eh? En realidad esta fiesta la estoy celebrando para que me paguen por cantar. Madre mía, me estoy forrando. Estoy ganando más cantando. Oye, que Godofredo se anima y toca el piano. Estoy ganando más cantando que trabajando de investigador paranormal, ¿eh? Anda, se va al baño. Ahora tiene que hacer caca. ¡Ostras! El susto de la bruja. Nunca me lo espero, ¿eh? Vamos a dejar que haga caquita. Tranquilamente. Y tiene hambre. Pues aquí no hay comida, macho. Te tienes que aguantar. Te vas a gastar los puntos Simbo en la risa de la bruja. Yo creo que si lo tienes con cascos... Tiene que asustar más, ¿no?
Jeff. Oye, oye, aquí está todo el mundo bailando. Dale, dale, tú también baila. Bailar. Necesidad de escapar por miedo a las multitudes. No, lo estamos consiguiendo. Has contado chistes y cantado delante de toda esta multitud. Buena fiesta que estamos haciendo, ¿eh? Ya se acaba dentro de poco la fiesta. Cuando se acabe la fiesta, vamos a casa a cenar. Y lo mismo si tenemos suerte, aparece Temperance y conseguimos hacernos amigos de Temperance. Me cuesta mucho, ¿eh? Eso sí que cuesta, hacerse amigo de Temperance. ¿No habla nadie con él mientras baila? Vale, aquí tenemos a la pareja. No, Caleb, aquí está Corco y Caleb. Ya está pidiendo de beber. Muy bien, Timmy. Ah, ¿te has comido un cuenco de patatas? Qué hambriento que es, ¿eh? No puedes esperar a llegar a casa. Se está forrando. Y caquita. Ese clip me has hecho, Masu. Creo que, mira, ya Timmy, Timorato ya se ha cansado de la fiesta, ¿eh? Kale. ¿Cómo se nota que eres vampiro y estás tomando el plasma, ¿eh? ¿Te gusta? Espero que no me chupen la sangre. Pues la fiesta se ha acabado. Y viene más gente. Se acaba la fiesta y mira. Viene. Tísico. Este no sé quién es. Lucía Núñez. Está un poco esquelética. Vamos a... ¿Qué es? ¿La fiesta de los vampiros o qué? Tísico, vampiro. Orlok, vampiro. Este no sé qué será. Pero están todos bailando. Esto parece... Parece un ritual, ¿no? Y esta baila cabrea. Este es el baile del cabreo. Esta baila cabreada. ¿Te conozco? Sí, te conozco. Claro que estás aterrada, si estás rodeada de vampiros. Pero mira, mira, ya está. Tísico ya se ha convertido en vampiro. El baile del orco. Bueno, es hora de volver a casa. Vamos a dejar a los vampiros a lo suyo. Y yo me lo llevo a casa de nuevo. Lo gracioso es que vivo en el barrio de los vampiros. Lo primero que voy a hacer es quitarme este atuendo. Y no sé si me quedarán sobras aquí en la nevera. A ver. Sí, me quedan sobras. Bien, 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 bien. ¿Aún no es vampiro? ¿Quién? No, este... No va a ser vampiro. Lo que le voy a convertir es en fantasma. Mañana le convierto en fantasma durante unas horas para verle. Ah, no, 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 no comas, no comas, no comas. No comas. A ver. Como no tengo sueño, voy a... Ritual fantasma. Voy a convertirme en fantasma. Vale, sí, también puedes limpiar si quieres, ¿eh? No, no pasa nada. O si no, invocamos a... Anda. No me digas que... Bonehilda, al final, no me ha limpiado... No me ha limpiado el suelo. Yo pensé que me limpiaba el suelo Bonehilda. Surf Homa!
Vale, siendo fantasma, quiero que me aparezca Guidry y Temperance. Ey, es que se va fatal aquí en este. Ahí. Vale, ya soy fantasma. ¿Ahora qué? Ahora voy a comulgar con los difuntos. Ay, sí, me estoy quedando dormido. Jolín, me gustaría que apareciese. Yo siendo fantasma, a ver qué me cuentan. A ver si Temperance tiene un poco más de... de compasión conmigo. Vale, ¿qué ha pasado? Mira, las luces. Uf. Mira, me han manchado todo. Alguien se ha hecho pis aquí. Los fantasmas no están, pero sí que me han manchado todo. Ahí está un fantasma. Amigo. Intentar comunicación. Ya que estamos, vamos a comunicarnos con los fantasmas, ¿vale? No me han dejado nada más por fuera, ¿no? No hay nada más ahí. No, por aquí no hay nada más. Vale. Lo intentar comunicación en sí, no sé para qué vale. Ni siquiera le estoy pidiendo que se vaya, solo estoy conversando con él. Consejos de ultratumba. Uy, se ha ido. Pues nada, no tenemos a Temperance. Vamos a recoger todo esto. Yo pensé que, digo, con un poco de suerte aparece Temperance antes de irme a dormir. Y siendo fantasma, podemos hablar con ella un poco. Pero vamos a limpiar un poco y nos acostamos. Para prepararnos para el día siguiente, que ya le tenemos aquí. Con sueño. Ya le tenemos con sueño. Venga, que eres un fantasma. Atraviesa los muebles. No hace falta que des tantas vueltas. Oigo ruidos de fantasmas. No sé dónde estarán, pero oigo ruidos de fantasmas. Aquí no lo oigo. Debo ser yo, ¿no? El sonido de fantasma lo debo hacer yo. No tengas miedo, te voy a dormir. Te acuesto. ¿Activar aura emocional? Vamos a activar aura emocional de la cama. No sé qué aura será. ¿Se murió? No, le he hecho un ritual fantasma. Le he hecho un ritual fantasma y lo he convertido en fantasma. Está en fantasma durante 4 horas. Ya cuando se despierte ya dejará de ser fantasma. Ya está, ya es normal. Bien, conocer a alguien nuevo y no tropezarse. Mucho pides, ¿eh? Vamos a hacer comida para muchos. Preparar comida para tener en la nevera, sobre todo. Ensalada, 8. Así tengo 7 raciones guardadas. Es que quería convertirle el fantasma, a ver si venía Temperance y hablaba con ella siendo fantasma, porque tiene muy mala leche. Y lo mismo así... No sé si la podría ablandar el corazón o algo.
Lo dudo mucho, porque mi intención es hacerme amiga suya. Y luego cocino para 8 porque tarda lo mismo cocinar para 8 que en hacer una ración que en hacer 8. Así las guardo en la nevera y ya cuando tenga hambre que vaya cogiendo ensaladas. Y creo que tenemos que ir un poco al gimnasio ya. Está un poco ya con la barriguilla. ¿El qué? Vaya, bochorno. Ah, cocino para toda la semana. Pues sí, para toda la semana, justo. Hala, coges una ración y el resto lo guardas. Y ya está, ya lo tenemos. Tenemos hecho esto. No tengo ni idea. A lo mejor se escribe así. No, soy yo que no sé cómo se llama. Puede que sea yo, ¿eh? A lo mejor está bien. Así una ración de ensalada, excelente. Y quizá un poquito de gimnasio. Y hoy tenemos... Hoy se ha levantado pronto, a las 7 de la mañana. Qué raro, ¿eh? Se ha levantado temprano. No me gusta eso, que se levante tan temprano. A brillantar a la perfección. Atuendos, cambiar atuendo. Hoy no sé cómo está la diversión, está al máximo. Y la higiene está bajando un poco, la vejiga, pues oye, al baño. Hoy le llevamos un poquito al gimnasio antes de trabajar, ¿vale? Y luego le echamos la siesta. Uf, fíjate, esto como lo hagamos mal, la podemos liar muy parda, ¿eh? De momento no voy a decir que trabaje. No voy a decir que trabaje, porque ¿cuántos objetos tengo en el inventario? ¿Hechos a mano? Ah, ¿tengo una muñeca? Ah, Vladimir me llama. Hola, Timorato. Me parece que me he prendado de Cristina González. Pero señor, ya sé que es inmortal, pero... Venga, vale, lánzate. Oye, voy a hacer una investigación intermedia, ¿vale? Necesitamos hacer algo. Necesitamos ganar un poco de dinero. Es lo que tenemos. Necesitamos dinero. Vamos al gimnasio. ¡Coño! Joder, Simbo. Estás calladito ahí hasta que me haces la... Eso es lo que casi me pasa. Vamos a boxear un poco. Dale un poco a los puños. Tienes que defenderte. El mes de los sustos que te llevas tú. Pues sí, sí, sí. Los sustos que me llevo yo. Hombre, amigo, policía, Ángel Fernández, ¿me vienes a detener? ¿Por ser tan sexy? No. Te vas al baño, vale, 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 poli. Bueno, el gimnasio no hay mucha gente, da gusto entrenar así, ¿eh? Tenemos el saco para nosotros. No nos molesta a nadie. Yeah.
¡Ay, aquí faltan espejos! No he caído yo en esto. Quien haya hecho este gimnasio le faltan los espejos aquí. O sea, los ha puesto aquí, pero no los ha puesto aquí. Unos espejitos no vienen mal, ¿eh? ¿Cómo va esa pancita? Todavía tienes que estar más delgado porque tu constitución es delgada. Bueno, que viene Bache. ¿Dónde vas, Timo? Anda, vas a hacer músculos, ¿eh? ¿Te apetece ponerte fuerte? Hombre, estás vigorizado. Ahí va H. No me canso demasiado, ¿no? Haciendo ejercicio. Madre mía, pero qué energía tiene esta gente, ¿eh? ¿Qué energía tiene esta gente? Vale, yo creo que por hoy le voy a dejar de hacer ejercicio y va a cantar en la ducha. Está. Ver canal de acción. Deja de ver la tele, tío. ¿Una duchita? ¿Una duchita y nos vamos? Hoy te has levantado pronto. Hoy te tiene que dar tiempo a muchas cosas. Lo mismo la siesta sí va a ser necesaria, porque no sé yo si toda la investigación la vas a aguantar. La investigación paranormal. Mira, aquí a gimnasios y siempre me da cosita ducharme en esos lugares. Prefiero ir sucio a mi casa. Depende de donde vivas. Depende de donde vivas. Pero yo sí que tengo el gimnasio aquí al lado de casa y prefiero ducharme en mi casa. ¿Para qué voy a dedicar tiempo a ducharme allí si tengo mi casa al lado y me ducho más a gusto? A ver, vámonos a hacer cositas a mano, hechas a mano. Vale, que es un recurso para los fantasmas. Lo malo de esto es que ensucias dos, porque si es verano, bueno, te vuelves con la misma ropa. Pero si te tienes que cambiar de ropa o lo que sea, ya ensucias la del gimnasio más la de la que vuelves a casa. Manchas el doble. Ay, qué vuelta más tonta estás dando. Dime. Sí, no sé si comprar estos cuadros. Uf, es que es muy caro. Que comprar los cuadros para regalárselo a los fantasmas no me compensa. Tendría que hacerlo yo. Venga, fabricar escultura. Estas por lo menos valen 10. Pero es que no tengo muchas más cosas hechas a mano en mi inventario que les pueda regalar. Porque ya creo que todo lo que tenía para regalar ya se lo he regalado. Yo no sé si esta muñeca me la han regalado a alguien o la he robado de otra casa, porque normalmente robo cosas. Y velas sagradas ya no me quedan, ¿eh? ¿Pero realmente funcionan para algo? Ah, para ayudar a tus sims a dormir toda la noche. Bueno, ahuyenta a los espíritus. Coloca velas sagradas para proteger a tu sim y reducir su nivel de canguelo. Yo creo que esto no es para la investigación fantasma. Las estoy poniendo ahí, pero no creo que sea para la investigación fantasma. Tiene pinta de ser más para colocar en tu casa por si acaso.
Venga, esa técnica de machete. Que no veo, no veo lo que estás haciendo. ¿Qué estás lijando? Bien, otra. Quiero otra. Ahora conejito. ¿Por qué estás asustado, señor? Luis Suárez está asustado. ¿Por qué? No me cuentes tu vida. Que tengo trabajo. Voy bien de hora. Voy bien de hora porque hasta las 9:30 no tengo la investigación. Voy a hacer una segunda escultura. Con una segunda escultura ya puedo regalar a dos fantasmas y puede que me salga bien. Y dos fantasmas que se van. No voy a hacer más de dos. Y después, a ver qué nivel de energía. No sé si después echarme la siesta. Espero que no me baje demasiado el hambre. Después echarme la siesta para ir a tope. Te irías por el camino y listo. También vas por el camino de vuelta al gimnasio con los brazos levantados hacia arriba, ¿verdad? Y la gente te mira raro. Vas aireando. Nada, están en la calle, que se ponga la mascarilla. Mascarilla para mí. A ver que hasta 8. Tengo 6.000. Me queda poco ya para el rasgo de valiente. Sí, me lo he complicado demasiado porque encima le he puesto miedoso. Venga, que ya te queda poco para fabricar este y nos vamos a dormir la siesta, amigo. Una siesta en el sillón de tu casa. Como debe ser, como las buenas siestas. Bien, ya tenemos el conejito. Muy bien. No tengas miedo. Vamos a dormir la siesta en casa. Iría de visita a casa de alguien, pero luego me echan la bronca porque no puedo dormir en casas ajenas. Se enfadan conmigo. Conejo invisible. No, no, que no lo has visto tú. No le falta nada, es el conejo de Pascua. Tiene todas las realidades. Tiene fantasmas, vampiros, hombres lobos, conejos de Pascua, ratoncito Pérez. Echas una siesta. Fantasmas. Tiene Papá Noel también. Tiene de todo, ¿eh? Bien, pues ahora sí que comemos algo. Quedan 8 días para el supuesto anuncio de los Sims 5. ¿Dónde lo van a anunciar? ¿Por qué vas arriba a comer? No tiene mucho sentido esto que haces, ¿eh? ¿Tú crees que no se nos... A ver la cara que se nos pone. No sé yo. A ver, depende de cómo lo hagan. Uy, que estaba distraído. Porque si lo hacen en plan como este, como los Sim 3 y los Sim 4, que por cada sitio donde vas tiene que cargar, sería... no sería ningún avance.
Vamos a ir a otro sitio porque creo que por aquí, si vamos por ejemplo aquí a la biblioteca, creo que por aquí abajo había sitios para patinar y cositas de esas. Mientras que nos dan la hora de la investigación. Nos ha dado tiempo hasta dormir la siesta, ¿eh? Nos ha cundido bastante el día. Ay, pues yo juraría que por aquí había una pista para patinar, pero no, aquí no está. Aquí está el barco este para jugar los niños. ¿Esto qué es? Leer algo. Bueno, pues leer algo, pues ya está leyendo algo. Pesca, tomo uno. Creo que a la biblioteca esta no he entrado nunca, ¿eh? Es la primera vez que entro en la biblioteca. Leer. No puedo leer cualquier cosa. Leer algo, así, tal cual. Vale, pues aquí no es donde quería ir porque pensé que aquí había una pista de patinaje. Pero aquí no está. No sé si estaba por algún sitio de estos. Así es. No creo que llegue a tanto, ¿no? Lo de no saber. Mira, si no es mucho más fácil. Como tengo aquí, para no perderme, he puesto aquí dos pistas, pues me voy a una de estas. Entonces, ¿dónde lo van a anunciar los Sims 5? ¿En su canal de Twitch? O sea, en Twitter. Uy, que se está mojando. Vaya día para patinar hemos elegido, Timo, Timorato. Vaya día más malo para patinar. No damos una, ¿eh? Bueno, hay un pelín de incultura también. Pero bueno, no todo el mundo es así. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se nos mata! ¡Que encima es torpe! En el canal de los Sims. Bueno. Anunciaron grandes anuncios. ¡Qué redundante! Toma leche. Nos lo llevamos de aquí que se está mojando y al final la liamos, ¿eh? La vamos a liar en donde los fantasmas la liamos. Me gusta llevarle más por aquí. Está más. Anunciaron que anunciarían grandes anuncios anunciablemente anunciables. Anunciaron un anuncio donde anunciarían grandes anuncios. Aquí estoy, en mi lugar favorito. ¿Quién anda aquí? Voy a escuchar un poco de música. Bien, justo hay música de terror, que es lo que quiero escuchar. Siempre tienes unos maquillajes súper extraños, ¿eh? Anne Sánchez se maquilla súper rara. No combina nada tu maquillaje. No. Música de terror. Música de terror, genial. Conocer a alguien nuevo, esto podemos hacerlo. ¿Te conozco? No.
Presentación amistosa. ¿Eh? Hacerse amigo de Ruperta. Uf, pues no me va a costar ni nada eso. Oye, Ruperta, ¿con quién has venido? Oh, ¿Antonia Delgado es amigo tuyo? ¿Antonia Delgado? Yo tengo que ver qué hacéis, porque no me fío mucho de ti, Ruperta. De momento se miran a los ojos. Bueno, bueno, están decidiendo qué pedir. ¿Y esto qué es? Charlar con Alejandro. Bueno, Alejandro hoy no está aquí. Vamos a cantar un poquito. Aún le queda, ¿eh? Aún le queda. ¡Qué gallo! ¡Uy! Difícil de cantar esta canción. Bueno, nivel 4 de canto. Vale, vale, vamos alcanzando buenos niveles de canto. Esta era complicada, esta canción era bastante complicada. Bueno, estoy muy vigorizado, ¿me voy a morir de vigor? ¿Cómo que abrir? Oh, otro microinfarto que me ha dado. Simbo quiere acabar conmigo, ¿eh? Abrir me dice los peces que hay dentro, ¿no? Y así puedo ir echando yo peces, si tuviese. Voy a tener que pescar solo por meter peces aquí, ¿eh? Bueno, empieza la investigación. Vámonos con él. A ver si ganamos un poquito de dinero y de fama y de reputación. Porque últimamente la estamos liando con todo. ¡Ay! ¡Casa de Caleb! A ver qué tenemos en tu casa. Primero lo que hay por fuera. ¿Qué hay por fuera? Mira, estas manitas las quitamos. Retirar las manos estas que salen de la tierra. Estas manos las retiramos. Retirar, he dicho retirar las manos. Caleb, con lo que corres tú. ¿Qué más tenemos por aquí? Unos zarcillos. Los zarcillos también los retiramos. Todo esto. Hoy Masterchef. Hoy es lunes. Jolín, qué bien, ¿eh? Cómo molan esos momentos, ¿eh? Cuando echan algo en la tele que te gusta y te cuidas ahí mirando más, comiendo chetos y dándote esos caprichos. Son pequeñas cosas que te hacen muy feliz. Vale, vamos a llamar a la puerta. Ya hemos quitado lo que estaba fuera. Ahora vamos a lo de dentro. Pero Simbo, tú pones... Dice chetos, pero chetos es cualquier bolsa de chetos que sea, ¿no? No son los... ¡Eh! No puede ser que está aquí... ¡Temperance! No. Temperance, no me fastidies, tía. Pues sí, ha venido Temperance. Ha venido Temperance para complicarme más la vida. Bueno, ya que estamos, vamos a fregar esto. A ver si me deja. Fregar símbolos. Hay dos símbolos aquí juntos y los símbolos sí que me dan canguelo. Y
Hoy toca a los gigantes, pero ¿son pelotazos? ¿Son doritos? ¿O son los chetos, los gusanitos rojos de toda la vida? Venga, 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 que esto lo conseguimos, que tengo que ganar reputación y por lo menos 1500. Saca esas cosas de aquí, en ello estoy, en ello estoy. Retirar manos. Oh, una muñeca ha aparecido aquí. ¿Ves? Cuando aparece una muñeca, suena esa musiquita. Vale, ya está aterrado, ya la hemos liado. Ya está aterrado, ya no puedo hacer nada. No, 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 no. Una ofrenda. Escultura del elefante. Venga, baja para abajo. Que lo mismo le gusta. Ay, no, ya sé. No, Temperance. Tengo que gritar a alguien, tengo que gritar a alguien. ¿No me deja gritar a nadie? Eso, grita, grita. Gritar. A Temperance. Estoy súper... Mira, 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 mira. Peligro irracional. Asustado. Voy a guardar, voy a guardar. Porque todavía se me muera, ¿eh? Se me muere. Ah, vale, vale, vale. Ya sé cuáles son estos chetos. Vale, ¿dónde se me ha ido este? Ya está, está acojonadito, ¿no? A mí estos no me gustan mucho, esos... Esos chetos no me gustan demasiado. Vale, ya creo que no... Se ha quedado aterrorizado. Y creo que poco voy a poder hacer, ¿eh? Tranquilizar, tranquilizar. Voy de valiente y les intento tranquilizar. Hoy lo tenemos complicado. Dice, menos mal que nivel intermedio y me aparece Temperance. Ha desaparecido Temperance. Uy, está asustando. Temperance está asustando a la gente. Ay, bien, bien, ya, 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 ya. Puedo retirarlas. Timo, ¿dónde estás, Timo? Uf. Te juro que sudo, ¿eh? Sudo para hacer estas cosas. Otra vez está acojonado. Presentar ofrenda. Toma. Te voy a dar un regalito. Vaya liada. Si tengo una liada tremenda, ¿eh? Pero sobre todo porque fíjate, fíjate. Pánico. A ver si dándole aquí al fantasmita algo. Es que no me deja presentar ofrenda. Sí, sí, es que está lleno de cosas esto. ¿Vas a presentar la ofrenda al fantasma o no? Uf, lo que le ha costado también presentar la ofrenda. ¡No! ¡No te creo! ¡No! Pero bueno, ¿no me aceptan ningún regalo? ¡Qué asqueroso eres, fantasma! Pues voy a este. ¡Ay, no tengo más ofrendas! No puede ser. No puede ser tan complicado. ¡No! Madre mía, la que tengo liada aquí. Y este es el intermedio. Me resultó más fácil el difícil, ¿eh? Pues bastante más fácil. ¿Dónde va a parar? Y ahora se hace caca de pánico.
¿Dónde está el baño? Y no funciona el baño, me voy para arriba. Acerca, quita de pánico. Es que cada vez aparecen más bichos, ¿eh? Madre mía, Temperance está liándola también. Vale, aquí creo que no hay nada. ¿Puedo fregar esto tranquilamente? Aquí, en este baño, creo que puedo estar a gusto. De momento me voy a quedar aquí arriba. Aquí arriba parece que no hay demasiado jaleo. Se me pasa el susto arriba. La tengo liada aquí, sí. Abajo, lo que hay abajo es horrible. Dame un like. Encima, las dos esculturas que he hecho a mano las he perdido. No, pero qué asquerosos sois, fantasmas. Retirar muñeca. Ya viene Temperance a tocarme las narices. Ya sabía yo. Venga, retira la muñeca, que te da tiempo. Una cosita menos. ¡No! Venga, retírala antes de que te coma el susto. Bien, otra. Mierda, ya estoy asustado. Ya la hemos liado, ya estoy asustado. Vente fuera. Antes de irte fuera, grita Kale. Tranquilizar y... las opciones. Gritar. Déjame gritarte. Madre mía, qué difícil. Es que está lleno esto de cosas. Y se quedan así sin hacer nada. Venga. Mira qué miedo tiene. Pues al final no la ha gritado. Qué asqueroso. A ver si puedo gritarte otra vez, Kale. Me voy a ir de aquí, me voy al piso arriba. El piso arriba está mejor. Luces parpadeantes y tiene miedo. Uf. Ven aquí. Aquí. Vente al baño otra vez, como antes. Oh, sí. Había una cosa que era. Ah, ya sé. Ya, vale. Ahí ya se ha quedado tranquilo. Vale, pues friega esto. Fregar. El piso de arriba es seguro, ¿eh? Si me dejan en paz, el piso de arriba es seguro. A ver, por aquí no hay nada. Podría haber algo fuera. Mira unos zarcillos. Vale, pero me queda mucho todavía, así que como última opción me voy fuera a por los zarcillos. Vale, a ver abajo. Hay una muñeca. ¿Me dará tiempo ir a la muñeca? Retirar la muñeca. A ver si la retira antes de asustarse. Oh, no, mierda, ya se ha asustado. Corre, retírala, que te asustas. Corre. Es que han llamado a la puerta. Bien, ¿qué me queda por aquí? Esto, ¿puede fregarlo? No, ya tiene miedo. Vete fuera.
ver si conseguimos relajarla de nuevo. La casa está quedando hecho un desastre, ¿eh? Lo están rompiendo todo. Así con la tontería. Vale, ahí fuera podemos hacer cosas. Retirar zarcillo. Venga, Timmy. Que tú puedes. Dentro de una hora. Madre mía, Timmy. Tienes una hora para solucionar este desastre. Ay, aquí hay otro, qué bien. Venga, que lo conseguimos. Timmy. Timorato, es aquí. Retiras esto y lo consigues. Corre, corre, corre. Dale una patada. No cuesta nada. Una patadita. ¡No! ¡No te creo! Lo hacen adrede para que no me salga. ¿Y ahora qué hago? Estoy fuera y está corriendo de un lado a otro. No lo voy a conseguir. No me digas que lo hacen adrede para que no lo consiga, ¿eh? Mira si se está volviendo loco. ¿No lo ves? ¿Que se vuelve loco? Mira, mira. Ya no lo consigo. ¡Guau! Madre mía. Llevo 2 de 2 sin conseguirlo, ¿eh? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Lo peor de todo es esto. Ya no es que no gane dinero. Es que cada vez estoy peor. Ya deja de tener miedo, pesado, que eres un miedoso. Hoy no es tu día, no, desde luego. Es que no he conseguido. Conseguí la primera y ya está. Y luego de repente, cuando solo me queda una nada, una miaja de nada, se queda loco, no me deja hacer nada. Venga, come un poquito, anda. Comemos y dormimos. Y me da, lo que más rabia me da es que me queda una chispina de nada, es que me queda el último, que parece que lo hacen adrede para que no lo consiga. ¿Vas a poder dormir, Timmy? Porque estás asustadísimo. Piel de gallina por asustarse. No, no, sigue durmiendo. Ah, no, pero no duermas aquí. Aquí duermes mejor. Creo que aquí duermes bastante mejor. Y tenemos que escribir un libro, por cierto. Vale, menos mal. Alejandro, me llama Alejandro. ¿Qué quieres ahora, Alejandro? Estaba pensando en conocer mejor a Tra Ragavan. Madre mía, tío. Pues sí, a conocerle mejor. Y que no se nos olvide que tenemos que escribir, ¿eh? Tengo que escribir 5 libros. Nada menos. No puedo ver la nueva temporada porque no tengo tele. Soy así de especialito, no tengo tele. Vamos a dejar que escriba un poco, a ver si conseguimos escribir 5 libros. Ah,
Ahora que está inspirado, lo mismo escribe mejor, ¿no? Tengo que decir que lo de la investigación de los fantasmas estés llega a estresar un poquito, ¿eh? Empiezas bien, pero luego al final termina estresándote. Cuando ves que se va acabando el tiempo y que no hay manera de hacer nada, resulta un poco estresante. Nuevo nivel de escritura, nivel 6 en la habilidad de escritura. Pero eso sí, libros no escribo. Habilidad, cojo, pero libros... No, no. Libros nada, no hay manera, ¿eh? Hoy le vamos a dejar que descanse. Hoy no voy a investigar nada. Oh, y encima se me rompe el ordenador. Madre mía. Encima se me rompe el ordenador. Es gafe. Timorato es muy gafe. Menos mal que es feliz él. Es muy feliz con sus cosas. Para que luego digan que los simples fácil y relajado. No. Depende de lo que juegues. Si juegas a una vida normal, sí, puede llegar a ser fácil y relajado. Pero como te pongas con esto y encima te lo compliques tú más. Porque me pongo a timorato como miedoso. Que parece que soy masoquista, ¿eh? Me pongo un investigador paranormal miedoso. El que es el karma, ayer nos abandonaste. Es verdad, es verdad. Ayer estaba que sí, que sí, no, que sí, que sí, no. Y dije, venga, va, no, vamos a hacer el dominguero. Y me espachurré en el sofá. ¿Cómo lo montáis aquí, eh? ¿Qué tenemos aquí? Escuchar música retro. Pues cambiamos de emisora. ¿Y que no pueda conseguir esto? 5 libros y encima buenos. ¡Pum! ¿Qué musicote este? ¿Dónde estás, Timmy? No, lo he perdido. ¿Pero estás escuchando música o estás viendo la serie? ¿Vemos la nueva temporada en esta tele? Ajá. ¿Vemos Anatomía de Grey aquí? ¿Por qué está la música de terror? Si yo lo he cambiado a música retro. ¿Música retro? ¿Música retro? Venga esa recompensa. No, no quiere, no quiere. Ahí está, recompensa. Y aquí vemos la nueva serie, a ver. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? The Other Thing. Ver estreno de Other Thing. Aquí estamos viendo la serie. Mira, esa se ríe. Toma ya. Ahí, Lara Croft.
Ya lo hemos visto. Ya hemos visto la temporada de The Thing. Ahora Anatomía de Grey. Se nos han quedado las pestañas con esa tele. Se quejarán. Ven todos los detalles. Ven todos los poros de la piel y los puntos negros de la nariz. De los actores. ¿Qué han hecho con el señor mayor? ¿Lo han resucitado? Se ha envidiado. Muy bien, hemos visto otro capítulo. Ya está, ¿no? ¿Qué los queda? Mira, una casa ardiendo. Bien, hemos visto ya la serie, ¿no? Genial. ¿Y qué tenemos? ¿Hambre? Pues nos quedamos aquí a comer. Vamos a llamar a alguien para que nos acompañe. A ver, ¿con quién queremos hablar? No, es que no aprecio hablar con esa persona. Venga, vamos a hacer una reunión de colegis. Y mientras vienes aquí, pedimos mesa. Se vienen todos, mira qué bien. Vamos a pasar el rato, a ver si podemos pedir mesa en el restaurante. A ver lo que tardan en servirnos. Me pregunto yo si ahora cambio este solar y lo pongo como bar, ¿seguirá teniendo metre porque tengo la mesa de metre? ¿Y podré pedir mesa y todo eso, a pesar de ser un bar? ¿Podré pedir comida? Vale, ¿dónde están mis amigos que se venían todos? Ahí está, Calé. ¿Pero por qué grita? Madre mía, qué miedosos son todos en este barrio. Ha venido Caleb, pero porque tiene super velocidad. A ver si viene Cooper y Alejandro. A ver qué mesa me das. Es un jaleo, joder, este es jaleo. Pero, ¿me das una mesa para dos? Bueno, pues como con Caleb. Bueno, Caleb, gracias por venir, pero ahora viene Alejandro. Ahora no puedo comer con Alejandro. ¿Dónde vas? ¿Puedo pedir esta mesa? Ay, no puedo. Pues se quedan sin comer. ¿Cómo con Caleb? Cebra efervescente para los dos. Por cierto, Caleb, ¿qué vas a comer tú a todo esto? No hay comida para ti. Ahora que me doy cuenta. ¿Te gusta la pizza? Ya verás con un anuncio en el multijugador. ¿Tú crees que habrá multijugador? Lo mismo sí que es un jaleo el multijugador. ¿Que puedas ir tú al mundo de algún amigo y liarla? Bueno, no sería tan complicado. Pues, no sé. A ver lo que tardan en darme la comida. Ay, Cooper, ¿qué vienes? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¡Pero no vengas gritando! ¡Ay, qué señor! Mira, a esta le gusta la conversación. Tú no estás ahí con tu novio o quien sea. No te intrometas. No te intrometas aquí. Fan cheese, apolachaba, shamush.
Hay poco salseo, ¿eh? Hoy aquí, hay poco salseo. Encima no nos dan de comer, no nos alimentan. Caleb, relájate, relájate, Caleb. Obu Torfu, Beno. ¿Me alucina Cooper? ¿Está ahí hablando con lo tímido que es? ¿Qué estás pidiendo, Cooper? Tú no bebes alcohol. Aquí está el pedido. ¡Oh, qué rápido ha sido esta vez! ¡Qué bien! Solo has tardado 2 horas. Ya te puedes ir, camarero. ¿Pero quieres comer? ¿Dónde vas? Haces cosas muy raras, ¿eh? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde va a comer? ¿Qué es esto? ¿Lavar los platos? No, pero cómetelo. Pero mira este. Pero Alejandro, tío, ¿te han contratado de camarero? Comer. ¿Será de verdad multijugador? Uf. Seguro que 3 funciones adicionales con Twitch para que los espectadores podamos cambiar emociones. Seguro, 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 vamos. Seguro que por mediante unos comandos con puntos del canal y de recompensas puedes hacer algo de eso. Uy, le está echando la bronca a Caleb. ¿Qué ha hecho Caleb? Le ha llamado basura. Madre mía, que están discutiendo. Vamos a jugar a los bolos. A 3 turnos, porque tardan mucho en jugar a los bolos, son muy pesados. Pues no sería complicado que le cambies la emoción a los Sim. Con lo que cuesta subirles a lo mejor que coman para subirles el hambre. Sí, sí, hay juegos que tienen esas funciones, pero... Uy, muy vacilón. Pero yo no lo veo, ¿eh? No lo veo en los Sims. Sería... Uf, sería fastidiado eso, ¿eh? El Cult of the Lamb, sí. El Cult of the Lamb que le tengo ganas también. Pero eso es para poner la zancadilla y cosas de esas, ¿no? Se ha quedado bugueado el pedir para la mesa. Se me ha quedado bugueado. Se me ha quedado bugueadísimo, ¿eh? Voy a tener que irme de aquí. Se me ha quedado súper bugueado. Pues nada, los bolos lunares. Otro día será lo de jugar a los bolos lunares. Se me ha quedado bujo. Bueno, no, ya que estoy aquí. Pero ya que estoy aquí, voy a ir a este gimnasio. Porque sí que tengo que hacer un pelín de ejercicio. No, Caleb, tú puedes irte a casa si quieres. Yo es que necesito ejercicio. Necesito un pelín de ejercicio físico. Porque engorda. Y más después de comerse esa pizza. Hay que compensar. Ah, viene Cooper. Muy bien. Te has ido sin pagar. Uy, lo siento mucho. Perdóname. Pásalo a mi cuenta. No hay problema. ¿Dónde está el váter? Ahí. ¿Por qué no me deja? ¿Está bug? ¿Qué le pasa?
¿Este es el baño de los chicos? Ah, que he ido al de las chicas. Usar. He ido al de las chicas porque soy así de listo. Creo que sí, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, chiquitín. Ya está solucionado. Mira, Cooper. A ver, que viene a gritarme. Cooper viene a gritarme, porque es un poco pesado, ¿eh? Cooper no tiene amigos, pero cuando hace un amigo... Ah, no, se va a hacer caquita de pánico. Cuando hace un amigo se pone súper plasta, el tío. Menos mal que Timmy tiene un sentido del humor, muy buen sentido del humor, y no le importa nada, todo le parece bien. Es la clásica persona que le ve el lado positivo a todo y todo le parece estupendamente. Lesitazo, me han dado 100 por el lesitazo. ¿Ves? Ya me ha venido a gritar. No me asustes, Cooper, que ya soy miedoso como para que vengas a gritarme por la espalda. Ana González, ¿por qué no vuelves con Cooper? Te partió el corazón, ¿eh? Mira, la señora de las bragas está ahí tocando el violín. Eso sí, lleva una cazadora para no pasar frío. Es un niño pequeño, sí. ¡Oh, joder! Mira que esta me la estaba esperando, ¿eh? Cago en la leche. ¿Estás avergonzado, Cooper? ¿Qué te ha pasado que estás avergonzado? Esta me la esperaba, pero aún así, jolín. Qué torpe soy, por ser torpe. Se queda vacilón por ser torpe, por lo menos es que tiene muy buen sentido del humor. Se va a la ducha, Cooper. Estupendo. Y este sim se tiene que ir a casa a dormir. Hemos hecho un día muy muy completo. Hemos hecho de todo en el día de hoy. O sea, ha visto el estreno televisivo. Ha jugado a los bolos o ha intentado jugar a los bolos. Ha cenado fuera. Muy bien, ha ido al gimnasio. Muy bien, muy bien. Muy completo. Ahora solo falta ver si alguien se cuela en casa, algún fantasmita. Porque Temperance siempre viene. Temperance siempre viene cuando menos me lo espero, cuando menos la necesito. Ahora porque estoy vacilón. Me he quedado muy vacilón. No sé si se quedará tonto para siempre. Voy a ir guardando. Sí. En breve, ya me iré en breve, sí. Vamos a ver si tiene sueño, si no tiene sueño. Quería ver... Bueno, tiene hambre. Pero, ¿cómo puedes tener hambre, tío? Pero si acabas de comer una pizza. Que luego no me da tiempo a ponerlo. Hombre, no pasa nada. Si no se pone. Pues amigo, come algo. Si acabas de comer y tengo que... No sé cómo no estás más gordo, Timmy. Pues nada, que coma algo y me lo llevo a la cama. Es que estaba haciendo un poco de tiempo aquí también. Para ver si me aparece Temperance. Que me aparece cuando no debe.
A ver, ¿dónde vas a comer? ¿Y quién me va a hablar? Intentar comunicación. Ah, vale, vas a hablar con un fantasmita, sí, mientras comes. Eso ya es de valientes, ¿eh? ¿Dónde vas? Ahí está el espectro. Ahí está el ánima. No sé por qué estoy tan vacilón. Más al picado de su plasma, ¿no? Rocío espectral. Claro, me ha dejado fenomenal. Puede que no sean tan malos después de todo. ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! Ay. Me vais a matar en infarto entre uno y otro. Vale, vale, ya me lo llevo a la cama. Sí, bueno, para eso puse los sonidos, ¿eh? La verdad es que los puse así por ser el mes de Halloween, para dar pequeños sustos. Por aquí está un aura vacilona. No sé quién, de qué será el aura vacilona. No sé si el fantasma este, que está dando vueltas por toda mi casa. Jesús. Buenas noches, Timmy. Buenas noches. A ver si te dejan dormir. Parece ser que sí, porque ya es de día. Oye, en esta cama se duerme de lujo, ¿eh? En poquitas horas está a full, ¿eh? Escribir, continuar escribiendo, no ficción. Si lo sé, empiezo a dormir antes en esta cama. Me obsesioné por la cama pequeña pensando que esta era la cama de mi tía abuela Rigoberta, que lo mismo falleció en esa cama. Y la verdad es que... la cama está bien, ¿eh? Y cada vez que digo seguir escribiendo, empieza desde el principio. ¿Dónde vas? Aquí hay otro fantasma. ¿No lo has echado? Las facturas yo no sé cómo lo vamos a hacer, porque me van a pasar las facturas y no he ganado nada de dinero. Vale, bien. ¿Nunca he hecho esto de consultar historias del barrio? No ha pasado nada en el mención. Vale, vale. ¿Ya vas a comer de nuevo, Timmy? Timmy, no tienes hambre. No te creo, no, no. Ah, limpiar. Vale, limpiar te dejo. Comer no. Y una vez que limpies, al final no limpias. Vendes unas cuantas ventanas y pagas las facturas. Sí, voy a tener que vender los muebles de la tía abuela. Porque, desde luego, el día de hoy, en general, la investigación ha sido horrible. No he conseguido nada más que la primera. Y las últimas es que... nada, se ha quedado tiro de uno y no los he conseguido, ¿eh? A pesar de todo, no los he conseguido. ¿Otra vez está el fantasma? ¿Se me ha bugueado los fantasmas? Festividad fantásmica. Lunch? Mabouf? Ah! Lord! Failage Benay. Narfawit? Spino? Lentim? Benay? Ah, fantástica.
No sé ni leer, estoy obsesionado con los fantasmas. La alfombra que perdió en el incendio, sí, es verdad, eso lo podría haber... La podría haber vendido. Venga, ya, otro que se va. ¿Ves qué bien? Me quedo sin fantasmas, eso es bueno. No, 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 vete, no te quedes aquí. Este sigue, ¿eh? Yo creo que se me ha bugueado este fantasma. Se me ha quedado bug el fantasmita. Y yo quiero escribir mi libro, pero no me dejan. Pone continuar escribiendo y empieza desde cero. O sea, si realmente continuas escribiendo, el libro lo habría acabado. Pero si es que empieza desde cero cada vez que digo continuar escribiendo. ¿No termina un puñetero libro este hombre? Venga, empezar desde cero otra vez el libro. Pues no puede ser que tenga casi nivel 7 de escritura y no haya escrito ningún libro. Venga, este libro lo... No, si es que no me dejan escribir a gusto. Alejandro, ¿qué es lo que te pasa? Gracias por sugerirme que quedase con Atar Ragavan. Lo hemos pasado genial. Muy bien. Pareado y todo. Yo hasta que no escriba este libro no me muevo de la silla. Se me va a quedar el culo plano de estar ahí sentado. Nivel 7 de escritura, ¿eh? Y no he escrito ni un libro. Porque como no lo termino, yo creo que no lo termina nunca. Venga. Bien, lo he escrito. Vamos a publicarlo. Publicar era en el buzón, ¿verdad? Hemos tardado 3 semanas, pero hemos escrito un libro. Autopublicar. Como me ve Alejandro, me va a dar la brasa. Vale, y después de autopublicar, usamos el baño. Y nos duchamos, ahora sí. No, ¿ves? Ya sabía yo que me iba a dar la brasa Alejandro, si le conoceré yo. Alejandro, creo que tienes una hija. Puedes ir a cuidarlo un poco si quieres. Creo que gano más dinero de Stephen King que investigando fantasmas. Sí, de oro, ojo, que me pagan por derechos de autor al día. Poquito, ¿eh? Me pagan poquito. Bien, ahora sí que creo que lo voy a ir dejando por la hora. Porque mañana hay que madrugar. Mañana hay que madrugar ya. Así que, a ver, que salgo de los sin también. Ahí está, musiquita. Nada, muchas gracias a todos por acompañarme. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar ahí viéndome, aguantándome. ¡Ostras! Muchas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo. La serie de Netflix de La Casa Embrujada tenía que ver los capítulos de día. ¿Sí? ¡Ay, miedosillo! Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Simbo. Muchas gracias a todos los demás. Y nos vemos en el próximo directo. ¡Hasta luego!